Hola, en este vídeo voy a intentar demostrar cómo se hace un procesado de fotografías con larga exposición diurna, sobre todo cuando no tenemos los materiales necesarios para poder hacerlas en el campo y recurrimos a herramientas de posedición como es en este caso. Lo ideal sería, evidentemente, contar con un filtro de densidad neutra de muchos pasos para poder hacer exposiciones bastante largas, ¿no? Estas son unas fotos que he hecho este mismo día. Y no contaba con un filtro de muchos pasos, era un filtro simple. Entonces solamente me he permitido hacer fotos de unos cuantos segundos, 10 o 12 segundos como mucho. No me daba el filtro para más. Entonces la técnica realmente consiste en intentar hacer muchas fotos de larga exposición y luego, pues combinándolas aquí con el programa, al final vamos a tener lo que realmente tendríamos en una fotografía de larga exposición. Podemos ver aquí que precisamente se ha hecho a esta hora. Tengo aquí los datos de la exposición. Como podéis ver, esta por ejemplo es una foto de 3 segundos. Aquí tenemos alguna foto que ya tiene algunos 8 segundos, ¿vale? Tenemos más o menos, eso es lo que me daba solamente fotos de 8 segundos. Vale, como podéis ver, pues estas son todas las que he tomado, ¿no? Y la primera foto empecé haciéndola me parece que es a las 12 y media. Y he estado un rato haciendo fotos. A la última que hice de este mismo sitio, pues más o menos a las 12 y 42. Como podéis ver, pues he estado bastante tiempo haciendo varias fotos, aunque son de 10 segundos en promedio, pues la idea es esta, ¿no? Una dificultad que he tenido en primer lugar ha sido el tema de los semáforos, ¿no? Los coches aquí se quedaban mucho tiempo quietos, por lo tanto salen muy, muy definidos en la foto. Luego también justo hoy había una especie de meeting religioso por aquí, enfrente de estos edificios, y por eso es que había mucha gente aglomerada y difícilmente se movía. Pero la idea de esta foto era hacerla tal cual, sin que se vea pues gente y apenas algunas estelas de los coches. Bueno, lo que voy a hacer es no seleccionar todas las fotos, sino simplemente ir tratando de seleccionar aquellas en donde no haya objetos tan estáticos como en este caso los coches que tenemos aquí a la izquierda. Por ejemplo, esta foto no me vale. Está mucho mejor, no hay ningún elemento estático. Aquí había un autobús que, bueno, se movió, pero me dejó algunas estelas raras. Pero bueno, voy a ir eligiendo esas fotos. Esta también nos puede valer. Esta mejor. Esta también nos puede valer, aunque aquí a la izquierda tenemos un coche estático, pero bueno, nos puede valer también. Esta de aquí, el autobús es demasiado cantoso. Esta no, esta no. Voy a ir eligiendo algunas que nos valgan para este ejemplo. Esta también nos puede valer. Esta no, esta aquí nos puede valer largo. Bueno, aquí también nos puede valer. Y así, como veis, el proceso simplemente es ir seleccionando las fotos que más o menos nos valen, donde todos los objetos de alguna manera tienen algo de movimiento. Con 8 segundos, bueno, por lo menos ha servido de algo, ¿no? Lo ideal hubiese sido hacer varias fotos de unos 30 segundos, por lo menos hubiese salido mucho mejor. Esta no me vale, esta tampoco me vale. Bueno, creo que tengo ya algunas, vamos a ver. Me voy a quedar simplemente con las que he seleccionado, que serían estas. Vale, y el proceso es bastante simple, lo único que tengo que hacer es seleccionar todas estas fotos. Y una vez que las tengo seleccionadas, vamos a editar y le digo en este caso que las abra como capas en Photoshop, ¿vale? Bueno, son 14 fotos que he seleccionado. Tomará evidentemente su tiempo. Dependiendo del ordenador que tengamos, puede tardar pues a lo mejor un par de minutos o 3 o 4, ¿no? Bien, ya estamos aquí en Photoshop y vemos que efectivamente se han abierto aquí en la parte derecha todas las fotos y se han abierto así en varias capas, ¿no? ¿Vale? Todas las fotos están aquí. Lo primero que vamos a hacer es alinearlas, así que seleccionamos todas las fotografías. He dado un clic a la primera, pulso Shift o mayúsculas, y le doy un clic a la última. Y una vez que estén seleccionadas, pues me voy al menú de edición y tengo la opción de autoalinear capas. Y por defecto lo dejo en automático.
esta manera también tardará unos segundos, pero lo que está haciendo aquí es empezar a analizar foto a foto y las va a alinear. Las fotos están hechas con trípodes, pero aún así puede haber cierta variación, puede haber habido algún movimiento que la vista no lo note, y es preferible de todas formas darle su alinearlas, ¿no? Dejar que el programa de preferencia lo alinee para que sea mucho más perfecto. Esto también puede tardar unos cuantos minutos dependiendo del ordenador que tengamos. Vamos a esperar a que termine. Bien, ahora que ya ha terminado con el proceso de alineación, probablemente no se note mucho a la vista, pero una manera de comprobarlo es, por ejemplo, ir de alguna manera ocultando las capas superiores y viendo qué hay detrás, ¿no? Entonces vemos si en algún momento hay alguna foto que sea desalineado o algo por el estilo, ¿vale? Bueno, en este momento pues creo que están bastante bien alineadas, si no sería bastante visible el fallo, ¿no? Y ahora, una vez que tengamos hecho esto, la idea es utilizar el algoritmo que tiene Photoshop para que junte todas estas fotos y simplemente se quede con la parte más estática de la foto y el resto lo desaparezca. Eso se hace primero, en primer lugar, seleccionando todas las capas, y en el menú capa tenemos la opción de objetos inteligentes y le decimos que lo convierta a objetos inteligentes. Ahora que ya termina el proceso, vemos que todas las capas se han fusionado, como si fuese una sola, se han convertido en objetos inteligentes. Y ahora lo único que tenemos que hacer, teniendo esa capa seleccionada, es nuevamente ir al menú capas, objetos inteligentes, y nos vamos a la opción del modo de apilamiento. Entonces tenemos aquí varias opciones y hay que elegir la que sea promedio, ¿vale? Y el promedio en este caso, bueno, aquí pone, tengo la versión en inglés. Si tenéis la versión en español, pone promedio, ¿vale? En este caso será min, ¿vale? Podríamos utilizar el mínimo o el máximo también, dependiendo de lo que queramos, pero en este caso el promedio va bien para esto. Tomará su tiempo también en hacerse este proceso y finalmente tendremos ya la fotografía deseada. Bien, ya terminó el proceso y como veis teníamos aquí una marca bastante fuerte del autobús, teníamos algunos coches, gente, etcétera, y ahora podemos ver que simplemente pues aparece el efecto de movimiento, ¿no? Esta es la herramienta que nos permite hacer eso. Ya la foto daríamos por terminada y esta es una larga exposición diurna donde realmente todo está bastante bien expuesto y tenemos el efecto de movimiento y no han salido en este caso personas ni coches ni nada por el estilo. Lo ideal evidentemente es tener un filtro de muchos pasos y hacer una exposición de unos 30 segundos, pero no solamente 30 segundos una foto, sino varias fotos de 30 segundos y evidentemente el proceso será mucho mejor. Hemos terminado con esto, lo único que voy a hacer es salir y guardar. Tenemos ya la foto final en Lightroom, que es esta. Vale, ya evidentemente los cambios salen a la vista y luego ya continuaríamos con el proceso de edición que normalmente quisiéramos hacer la foto.